確かにねこっち。 Hey, ¿qué tal? ¿Qué te gustó? Espero que estén muy bien el de The Weeky Wicho. Bienvenidos a un nuevo video explicativo. Y en esta ocasión, este video va dirigido a las personas que son un tanto nuevas en este ámbito de, de los juegos y los descargables en los juegos. Como pueden ver en el título, voy a explicar todo acerca del Season Pass, del pase de temporada de Black Ops 2. Para los que no logran entender completamente la funcionalidad de este descargable, de este, este contenido, este complemento. Este video más que nada es para esas personas. Si ustedes ya saben, pues bueno, posiblemente este video no les interese. Eh, bueno, en primera, ¿qué es el Season Pass? El Season Pass, el pase de temporada para Black Ops 2. Eh, se puede decir es un contenido, es un complemento. Se puede decir que es un ticket digital que te asegura las cuatro, los cuatro DLCs. Futuros para Black Ops eh, para Black Ops 2, te los asegura eh, en el hecho de que tú descargas el Season Pass y una vez que salgan esos mapas, tú vas a, este, a poder descargarlos directamente sin tener que introducir de nuevo los Microsoft Points o sin tener que perder tiempo de ir a comprar los Microsoft Points y luego volver a meterlos cuatro veces, ¿no? Entonces, bueno, para los que no saben, ¿qué es un DLC? Un DLC significa downloadable content. Y esto en español es contenido descargable. Eh, para los que son nuevos en este ambiente de Call of Duty, eh, cada mes, bueno, no cada mes, pero un poco después de, de lanzar sacan contenido descargable que son eh, un, un paquete, un paquete de 5 mapas, son 4 de multiplayer y 1 de zombies. Eh, hace poco se anunció el primer DLC llamado Revolution, el cual, como ya dije, va a contener 4 mapas de multiplayer y uno de zombies. Entonces, ¿qué significa que, que que el Season Pass te asegure los DLCs? No significa que tú bajes el Season Pass y ya tienes acceso a los DLCs. Significa que tú bajas el Season Pass y una vez que ese DLC salga a la venta. Tú lo vas a poder descargar directamente. Eso es todo. Eso es todo. El Season Pass simplemente es algo que te asegura los 4 DLCs y, y te da algunos beneficios extra. En algunos juegos, el, el pase de temporada te da eh, un poquito de ventaja en cuanto a días. Tú puedes conseguir el, el contenido de descargable un poquito antes. No sé si voy a aplicar en esta ocasión con Black Ops 2, pero bueno. Eh, el precio de este pase de temporada son 4000 Microsoft Points, no sé cuánto equivalga en Playstation, no sé cómo se maneje este, puntos, Playstation, lo que sea no sé, no sé a qué equivalga, pero son 50 dólares, alrededor de 650 pesos, más o menos y entonces, bueno, ¿por qué comprar el Season Pass? el Season Pass, como ya dije, bueno, te va a ahorrar tiempo te va a ahorrar eh, eso de estar comprando de tales Microsoft Points los metes y lo descargas, tales Microsoft Points los metes tales descargas, no, eso te lo ahorras todo tú ya tienes los cuatro asegurados, nada más esperas a que salgan y ya los descargas, además de que te vas a ahorrar 800 Microsoft Points que equivale alrededor de 10 dólares, alrededor de 200 pesos, y de verdad es un gran ahorro, a mí se me hace un muy buen ahorro, ya que bueno, es mejor gastarte todo de una vez, y esto todavía menos de lo que gastarías, entonces bueno, además de este acceso a los contenidos descargables eh, te dan dos cosas más te da una player card para, para multiplayer, que igual a no mucha gente le importa y te da además el descargable de Noctown Zombies, el mapa de Noctown Zombies este mapa aún no está disponible para PlayStation ya está disponible para, para Xbox. Ya, si tú tienes el Season Pass, ya puedes descargar Nocturn Zombies. Y para PlayStation va a estar disponible este mes, si no me equivoco. Entonces, este el Season Pass no te adelanta la fecha de los de los juegos. O sea, digo, perdón, de los contenidos. Así como que por un mes. Mucha gente me ha dicho: eh, Este Season, este DLC, el Revolution va a salir el 29 de enero. Esto es nada más para los que tienen Season Pass. No, eso es para todos. Como ya dije, el Season Pass. Si te adelanta la fecha, sería por lo menos, no sé, un día un día dos días como máximo pero eso no cambia eh, tanto tiempo la fecha de salida la fecha de salida es la misma nada más que la cosa cambia en que el 29 de enero Va a ser para Xbox. Y. Eh, cerca de inicios de marzo. Va a ser para PlayStation 3. Y para PC. Es muy triste. Pero para los que no sepan, Microsoft tiene un contrato con Activision. O no sé con, con quién tengan contrato. Que bueno, es mucho más fácil sacar los contenidos primero para Xbox. Pero eso no va a cambiar la cosa. Si tú tienes el, el Season Pass para PlayStation 3. Vas a tenerlo disponible igual a inicios de marzo. O sea, no, no vas a adelantar tanto la fecha. Entonces, pues nada, ser, eso sería todo. No es tan complejo, señores. Este, simplemente. Eh, garantizas tus 4 DLCs, te recibes una player card, recibes Nocton Zombies y ya sería todo. Pero recuerden, Microsoft eh, tiene ventaja sobre la fecha de salida de estos mapas, un mes. Entonces, pues nada, eso sería todo, señores. Espero que hayan entendido con este video. Espero ya que no tengan ninguna duda. Eh, así que, pues nada, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y con gusto se las responderé. Cuídense mucho señores. Muchísimas gracias por ver. Soy Yugerwicho y adiós.